So, jetzt wird es ein bisschen internationaler. Ich habe die große Freude, meine Freundin und meine Genossin Maite Mola zu begrüßen. Maite Mola ist Vizepräsidentin der Europäischen Linkspartei von der KP Spaniens. Maite kommt aus einem Land, in dem die Krise ganz besonders hart zugeschlagen hat, in einem Land, das wurde vorhin erwähnt, in dem die Jugendarbeitslosigkeit derzeit 57,7%, man kann es sich wirklich kaum vorstellen, 57,5% beträgt. Und in einem Land, das wurde auch erwähnt durch Pierre, in dem Kämpfe, die vor Jahrzehnten geführt wurden, eigentlich jetzt wieder neu geführt werden müssen. Wir müssen unsere Kämpfe, die unsere Mütter, aber auch unsere Großmütter vielleicht geführt haben, erneuern. Der Kampf auf sexuelle Selbstbestimmung ist nach wie vor auf der Tagesordnung. Es ist wirklich beschämend, was in Spanien gerade passiert. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, dass es zum Frauenkampftag 2014 ein großes Bündnis geben wird, in Berlin eine Großdemonstration. Also für all diejenigen, die von euch wieder nach Berlin kommen wollen, ihr seid herzlich eingeladen. Am 19.01. findet das nächste Bündnistreffen statt, auch mit europäischer Beteiligung, weil ich glaube, da müssen wir ein ganz klares Signal setzen, dass eben die Krise derzeit oder die Auswirkung der Krise auf Frauen auch enorm ist und eben in diesem Feld gerade in Spanien sich ganz besonders zeigt. So, Maite Mola, die Vizepräsidentin der Europäischen Linkspartei. Gracias. Dankeschön. Quiero agradecer con todo mi afecto a mis camaradas de Die Linke que me permitan expresarme hoy en esta multitudinaria celebración. Como mi amigo Dieter Dem me ha pedido brevedad, voy a hablar solo de un tema que trata sobre la dicotomía guerra y paz, o lo que es lo mismo, imperialismo e internacionalismo, o lo que es lo mismo, capitalismo y socialismo. Decía Engels en el manifiesto anti-Düring de 1878 algo así como que todas las guerras son la misma guerra, en virtud de un principio común, que es su origen sustancialmente económico. La historia reivindica su certero análisis. Este año es el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aquel largo túnel de sangre y oscuridad, como lo denominó André Gide. Guerra que provocó millones de muertos. ¿Y las causas? Múltiples intereses colonialistas y millonarios intereses económicos y de mercados, disputados por imperios y naciones. Y hoy, 100 años después, analizando esas raíces históricas de la Unión Europea creada tras la Segunda Guerra Mundial, pues los europeos estábamos decididos a evitar que semejantes matanzas y destrucción pudieran volver a repetirse. Ese proyecto europeo, diseñado para el servicio de la paz y el progreso social, se ha transformado en una pesadilla. Y cuando la paz aparece más necesaria que nunca, los líderes europeos toman el camino del atlantismo y de las intervenciones militares. La Unión Europea se alinea con la OTAN y no persigue la búsqueda de la paz en la esfera internacional, sino que desempeña un papel protagonista entre las fuerzas imperialistas. Bajo la tutela de la OTAN, la Unión Europea ha estado presente en todos los conflictos internacionales más graves y ha apoyado las pretensiones imperialistas de sus aliados. La política colonialista de Israel hacia Palestina, ignorando lo que hace el gobierno francés en Mali o en la República Centroafricana y apoyando a esos oscuros rebeldes sirios, sosteniendo a Marruecos frente al Polisario y sus legítimas demandas. Afganistán, Libia, Irak, todas las malditas guerras con el trasfondo económico del petróleo, de la apropiación de las riquezas,
por parte del imperialismo. ¿Cuánta razón tenía Engels? ¿Cuánta razón tenía Engels? ¿Cuánta razón tenía? Y es en este escenario, lo decía Pierre Laurent, desde el Partido de la Izquierda Europea hemos salido de este congreso con una apuesta firme por la paz, con mayúsculas, para lo que es necesario, al menos, que se cumplan dry, no, für, cosas. Für, no dry. La disolución de la OTAN. La eliminación inmediata de las bases militares extranjeras en territorio de la Unión Europea. El establecimiento de nuevas relaciones económicas y comerciales entre las distintas regiones a escala mundial. América Latina es un buen ejemplo. Construyendo la seguridad a partir del codesarrollo. La defensa de los valores de la solidaridad, la justicia y la igualdad. Y la cuarta, la abolición de los acuerdos de Schengen y Frontex, auténticas herramientas de destrucción de seres humanos. Camaradas, compañeros, nosotras, desde nuestra visión socialista, consideramos que la tierra pertenece a los pueblos que la habitan, no a aquellos que con el pretexto de una representación democrática pervertida los explotan, los manipulan y los engañan. Tenemos que salvar la democracia, que está en peligro. Pero, camaradas, no se trata de decir no a la guerra, también. Se trata de luchar todos los días y en todas las instancias para que la paz sea una realidad. Para que la paz deje de ser manipulada como un elemento de chantaje emocional y sentimental con que pretenden justificar las guerras. Sin paz, sin una paz auténtica, justa, respetuosa, no habrá derechos humanos. Y sin derechos humanos no hay democracia. Y termino citando a Karl Liebknecht, que dijo: solo una paz basada en la solidaridad internacional de la clase obrera y sobre la libertad de todos los pueblos puede ser una paz duradera. ¡Viva Die Linke! Y muchos éxitos, camaradas. Gracias.